Hola, mi nombre es César Ignacio Bolaños Arredondo, soy oriundo de Tlacotalpan, aunque radico en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, desde hace 40 años. Sin embargo, mi corazón está en Tlacotalpan, aunque mi cuerpo no. En esta ocasión vine a presentar mi libro Soy Tlacotalpan, que contiene 161 décimas, clasificadas en 10 capítulos dedicados totalmente a la perla del Papaloapan, donde analizo su belleza, la añoranza que sentimos los que estamos fuera, cómo nos identificamos como tlacotalpeños, pero también identifico todo aquello que necesitamos ir mejorando para que la vocación de servicio de Tlacotalpan, que es el turismo, se realice como el visitante requiere. Estas décimas me llevaron un poco más de 5 años el hacer las décimas. Sí, se van haciendo en forma aislada y luego pues, se van clasificando por temas. Sí, y la intención es de que conservar lo que son las reglas de cómo debe escribirse la décima espinela, aunque no todas son décimas espinelas por el grado de dificultad que significa, mi esfuerzo está por alcanzar esa meta. La décima espinela mínimo tiene 32 reglas, donde se requiere conocer mucho de gramática, cómo se clasifican las palabras en agudas, graves, esdrújulas, saber unir sílabas para formar los versos de 7, de 8 o de 9 sílabas de acuerdo con la terminación de cada palabra, de cada verso. Y sobre todo, redondear una sola idea en esos 10 versos, aunque se pueden clasificar en 2 cuartetas que se unen con un puente de 2 versos. Sí, aparentemente la décima, se tiene la idea de que la décima es pues, un verso popular, que el llanero, sobre todo, ¿no? Se piensa que el llanero es el que debe de construir la décima espinela. Sin embargo, Espinel fue maestro de Lope de Vega, por ejemplo, la misma Sor Juana Inés de la Cruz, cuando escribió Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, ahí estaba utilizando la décima. Entonces, en la décima, en la gente, cuando escucha décima, lo relaciona con un conjunto jarocho que le empieza a decir cosas chuscas o groseras. Sin embargo, la décima culta es una décima de muchísimo valor. Mi libro se puede conseguir pues, en mi página de Face. Estoy como César Ignacio Bolaños. Ahí todavía tengo libros disponibles que puedo mandar a cualquier lugar de la República. Mi deseo es que la décima como tal siga creciendo en su profundidad, en el estudio de lo que es la literatura, la ortografía, todas esas reglas que la integran y hacen de la décima algo de muchísimo valor. Claro, siempre serán buenos estos foros porque nosotros, los autores, por ejemplo, este libro pues, está sufragado 100% por mí y que me ayuden a difundir su contenido porque la idea es de que se conozca Tlacotalpan a través del libro, pero la difusión que está haciendo el instituto es muy buena como apoyo para, en lo personal,
y les agradezco mucho.